¿Por qué? No, no, por saberlo, si yo es saberlo. A mí me gusta. Me gusta, ¿no? Resumen, fase. Vale. En el gráfico, en principio, tenía una pequeña duda. Las líneas discontinuas son pases, ¿no? Ah, vale, vale. El pase ahí se humea. No, no, vale, perfecto. Sí, sí. Ya está. Y ahí hasta bloqueos puestos. Ya está. A lo mejor algún movimientillo más, pero vaya, se ve aceptable. Vamos a ver algunas cosas. Una cosa que no he entendido y que estaba estructurado bien es: quiero que con letras grandes, tal y como está estructurado, parte de abajo, nombre. Parte del medio, nombre en español o en inglés, que no me acuerdo. Creo que en inglés. Y parte de arriba, nombre en español. Escudito, si lo ponéis en cualquier lado por otro lado. Pero lo otro es que le habéis puesto las letras muy grandes, tal, con el tamaño que estaba el otro estaba mejor. Habéis puesto muchas letras explicando fases del juego y eso parece que puede estar bien. Parece que puede estar bien. Y los objetivos, motores, mejorar habilidades motoras, mejorar desplazamiento, potencial, tal, 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 tal. Y luego objetivo, eso no lo objetivo aquí de consecución, dar el mínimo número de pases, derribar mayor número de, y meta, obtener mayor número de puntos que el contrario, derribando más conos en el partido. El que hace eso gana. Pues poner, tenéis que decir derribando tal al final de los partidos, al final del tiempo, al final gana. Mecanismos motores, juego social, de trabajo, habría que verlo eso más. Eso está muy sintético, pero bueno. Clasificaciones, no habéis puesto de clasificación energética o de intensidad, habéis puesto la edad, pero si el icono ya dice lo que es, lo que tenéis que decir es por qué es para mayores de 7 años. El por qué. ¿De acuerdo? Y el por qué y posibilidad de colisiones. Eso indica peligro de lesiones, posibilidad de colisiones, pero ¿por qué? Eso es lo que quiero que pongáis. Puede haber colisiones cuando uno hace tal cosa en el juego que parece que se da esa situación. Punto. Y los gráficos, pues parece que está más o menos explicadillo. Vamos a verlo. A ver, ya podéis empezar a explicar, que haya suerte. Vale, pues buenos días. Como Alonso, Valero y yo, Juan, vamos a empezar con el juego que se llama Pelotas Locas, el cual se compone de 5 fases, en el que iremos modificando tanto las pelotas como las porterías. Lo iremos explicando fase por fase para que no perdamos. La primera fase se va a componer de, por ejemplo, aquí, corazones contra picas con un balón de balonmano y tenéis que darle a los chones. No podía entrar dentro del área, ni tanto defensores como atacantes. Las reglas son 5 pases mínimos antes de lanzar el cono. No se puede andar con el balón cogido, cuando tenga el balón no se puede andar. Y cuando lo tengáis cogido con las dos manos no lo pueden tirar. ¿Vale? Cuando consigáis un punto, os voy a poner con su posición, vaya por un aro y os lo ponéis en vuestra pista. ¿Vale? O aquí corazones pica y después de diamante allí y luego seguiremos a la otra parte. Iba a preguntar, ¿qué tal? ¿Que estoy asignado? Está mi mundo, la verdad. Estoy patinando muy duro, entonces estoy todavía medio dormido. O sea, mi mente está despierta, pero el cuerpo. ¡Ey, de trash! ¡Qué guapa! Lo que pasa es que hace calor. No, ya, ¿eh? Que sí, ¿eh? Está lloviendo, pero la humedad. Está guapo, está guapo. Ay, ay. Vamos para arriba, Andrés. Pues sí, claro. Yo voy a coger la lista. Thank you.
Yeah.
Cinco, cuidado, 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 cuid
mirar los bonos que hicieron en la red. Vaya a tener aquí los chicos, voy a empezar con una sola portería. Tienes que atacar y defender la misma. ¿Vale? La pelota va a tener la mano. Por aquí para darle un pase mínimo. Cuando la tengáis comida, no la podéis quitar. Y los de que no se pueden mover con la puerta. ¿Vale?